Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se le llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no convivo con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo, y se le llamará Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Muy bien. Bueno, felicidades, porque hoy estamos celebrando la fiesta de nuestra patrona. De esta bella imagen que ahora la vamos a tener aquí, vamos a pasar del cuadro, y algo que me extrañará el cuadro después, vamos a pasar a la imagen que vamos a entronizar al finalizar la celebración eucarística. Y el Evangelio que hemos escuchado nos habla de ese momento, del momento de la gestación, el momento más importante de la historia de la humanidad y el momento más importante de la historia de cada uno de nosotros. Y no es solamente para las mujeres, para nosotros también los varones. ¿Por qué? Porque si mamá no hubiera dicho sí, nosotros no íbamos a estar aquí. Entonces, es un agradecimiento esta fiesta. Primero, a María, por haber dicho sí a la vida. Y un agradecimiento ahora a ustedes, a todas las mamás, por decir sí a la vida. Seguir siendo continuadoras y continuadores de esta gran obra, de este gran mensaje para la humanidad. Decirle sí a Jesús es decirle siempre sí a la vida, con todo lo que eso implica, con todo lo que eso lleva de tarea, dedicación y esfuerzo, que lo saben bien las mamás, porque uno lo ha pasado
en su hogar, pero también por lo que voy escuchando de algunas mamás que me van contando de todos los sacrificios que van haciendo. Pero todos esos sacrificios lo hacen por amor. Por amor. ¿Cuántas cosas no somos capaces de seguir haciendo hoy en día por amor? Un hijo es fruto del amor. Y ese hijo cambia la vida de las familias. Pregúntenle a sus mamás, a sus papás, si no les ha cambiado la vida cuando han llegado cada uno de ustedes. Se me acabó la tranquilidad, dice mi madre, porque era muy llorón, dice. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Dice, pero es cierto, le han cambiado la vida. Y eso siempre agradece. Y nosotros cuando vamos creciendo, los hijos, también tenemos que ser agradecidos con nuestros padres por este gran don que nos ha regalado. Porque si ellos no hubieran dicho sí, no sé dónde andaríamos nosotros, ¿no? Mire, es tan lindo ese don maravilloso y que nosotros sigamos siendo defensores de la vida. Cada uno en su lugar, cada uno en su circunstancia, cada uno con su edad. Los jóvenes también tienen que ser defensores de la vida. Y el Evangelio de hoy termina con una frase muy linda que esta traducción dice, después que le hace el anuncio el ángel, que está la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra, según has dicho. Hay otra traducción que dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en esta frase, cuando leí ese evangelio y preparaba, me sonaba mucho y me he detenido ahí, porque cada uno de nosotros tiene que ser el esclavo de Dios. En el esclavo, nosotros vemos que está siempre pendiente de su amo. Y este amo que nosotros tenemos es nada más y nada menos que Dios, el cual nunca nos va a fallar, el cual nunca va a querer que nosotros vayamos por mal camino, sino que Él nos va a llevar siempre por buen puerto. Y ahí viene también otra frase que está en este Evangelio, nada es imposible para Dios. Algunos de ustedes busca insistentemente un hijo y no llega. La prima Isabel estaba buscando, pero era estéril. Y ahí está, Dios hace una obra. Nada es imposible para Dios. Esa palabra también que siga resonando en su mente y en su corazón. Nada es imposible para Dios. No solamente en esta circunstancia o con este pedido que le haces al Señor, sino con todos los pedidos que le hagas al Señor. Y va otra cosa más. Me he cansado de pedirte, ya no puedo. El Señor es Padre. Y el Padre sabe lo que nos conviene a cada uno de nosotros que somos sus hijos. Entonces, cuidado con querer enojarse con el Señor porque no me da lo que yo quiero. ¿No será que el Señor tiene preparado algo mejor para nosotros? ¿Por qué en vez de enojarme, por qué no seguir confiando más y más en el Señor? Esa es la invitación que en esta noche nos quiere hacer la Virgen. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Seamos siempre
como María. Estos que escuchan, que esperan, que creen, que confían y que hacen todo lo que el Señor les dice. Ella es la mejor discípula, la persona en la cual nosotros siempre podemos ir a ver cómo actúa ante una situación determinada que nos va a pasar. Y ahí vamos a encontrar respuesta. Hoy también hay una quinceañera. ¿Dónde está la quinceañera? Lucas también está cumpliendo, ¿verdad? Ah, bueno, muy bien, ahí están los dos. Lucas y Luca, bueno, tomen siete, después vamos a hacer pasar. Ustedes también tienen que mirar siempre a María Santísima. Ella era una niña jovencita cuando le dijo sí al Señor. No tengan miedo ustedes de decirle sí al Señor. Los jóvenes tienen un poco de vergüenza de decir voy a la iglesia, voy a confirmación, voy a seguir al Señor, y los otros se burlan. No tengan miedo, que se fíen ellos, yo seguiré con el Señor. Y después capaz que si los ven a ustedes, ellos también van a después querer seguir. No dejen de seguir al Señor, ¿no? Hoy están dando gracias por esos 15 años de vida, y que siempre puedan dar gracias al Señor por estos años de vida que les va a ir regalando, que seguramente van a ser muchos, ¿no? Entonces también María es el ejemplo para las embarazadas, para los jóvenes, y también hoy se celebra el Día de las Familias. Ella ha formado un hogar junto con José, y lo han educado a su hijo, y lo han ayudado a él a crecer en estatura, sabiduría y gracia delante de Dios. Mamás, no terminan solamente la tarea con dar a luz, pedirle a la Virgen por el nacimiento o porque les conceda la gracia de ser mamá. Hay que acompañarlos y formarlos en la ley de Dios y de la Iglesia, como lo hizo María. ¿Somos seguidores en todo o somos seguidores en parte porque me da lo que yo le pido a la Virgen o a Jesús? Hay que ser seguidor en todo momento, no en lo que me conviene, porque Él, Jesús, se ha jugado la vida cuando nosotros todavía éramos pecadores. No nos ha pedido primero convertirte y después voy a morir en la cruz por amor. No, Él ha muerto antes, cuando nosotros éramos pecadores, dice la palabra de Dios. Entonces, como María, que podamos repetir: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No solamente en este momento, sino siempre. Pidamos entonces esa gracia al Señor, y le pidamos a María siempre cuando queramos dejar, cuando queramos tomar otros caminos, quiero volver, porque yo sé que vos has hecho obras grandes en mí, Señor, como has hecho en María, y lo vas a seguir haciendo, porque vos no te olvidas nunca de la obra de tus manos, que somos cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie y hacer nuestra oración comunitaria. A cada invocación te pondremos por tu madre. Escúchalo, Señor. Por tu madre, escúchalo, Señor. Oremos, hermanos, por el Papa Francisco, nuestros obispos, dice.